Buenos días. Buenos días. Ok, chicos, buenos días. Ahí vamos, 15. Bueno, nada más hago el agradecimiento y la petición. Pues, como ha sido durante este año escolar y el año pasado. Sí, agradecerles a aquellos, aquellas que se han subido sus evidencias en plataforma. Sí, las chequé. Y pues bueno, pero aún así andamos cortos, andamos como en 12, 13, 15 con aquellos que me han mandado a través de otro medio porque no está habilitada mientras la plataforma para ellos o para ellas. Sí, aún así pues nos hacen falta, chicos. Más, somos 39 alumnos, al parecer con algunos que ya me dijeron que ya no siguieron en la escuela, razones personales y diversas, pero son así, chicos, 39 para 15, pues vamos 40, 42%, me hace falta la otra mitad, casi, casi. Sí, entonces, métanse a hacerlo, ya se los dije. O sea, hay muchos aquí, muchos y muchas, que los veo, sí, y no tienen evidencias. Ahí en plataforma. Sí, pues tu asistencia ya tienes el 30%. Sí, y además, sí, el 50%, el 70% de los demás, que te voy a poner 5 de calificación. Sí, ya bueno, a lo mejor pasarías, ¿verdad? Sí, pero no se trata de que tengas 6 de calificación cuando pues estás aquí, te levantas, entras a clase, estás cumpliendo con lo del libro, estás participando, sí, y pues no lo subes, eso sí es, para mí es malo, ¿verdad? Por eso sí dije eso, ya aquellos que me han mandado evidencias por
en la plataforma y otros medios. Sí, entonces, pues ahí están incluidos los que han mandado por otros medios. Esos ya están, cubiertos. No, todavía no, Mitzi. Sale. Bueno, entonces es esa intervención. Sí, pues ojalá y esta semana, que como les dije, después de esta semana tenemos un pequeño break, Semana Santa Mayor. No sé todavía qué día vamos a regresar, la verdad. ¿Tienen ustedes el calendario y si alguien puede checar y si lo tiene y si no, pues ya me dirán? Porque pues bueno, se supone que tenemos la Semana Mayor y y pues bueno, se supone que nosotros regresamos el 5 de abril, o sea, nosotros nada más tenemos una semana. No sé qué secciones vayan a regresar, ¿sí? Por eso preguntaba su calendario, porque ahí debe de estar de forma puntual, tus exámenes, días de asueto, estas vacaciones de Semana Santa. Si van a ser una o van a ser dos para ustedes, no, la verdad no lo tengo, para que te engañen. ¿Sí? Y bueno, vamos con esto entonces. Te voy a mandar ahorita un link. ¿Sí? Y en este link. Bueno, ya son. Ok. ¿Te acuerdas el link que te mando que muchos y muchas han estado contando? Han sido poquitos. Ojalá y sean más en esta ocasión. Por eso es de que estoy dando la introducción. ¿Sí? En este link, ahorita vamos a hablar de wishes, deseos, ¿verdad? Así como aquel cuento de niños, de niñas que te contaban de Aladino y la lámpara maravillosa. ¿Sí? Pues bueno, ahora vamos a hacer eso de forma imaginaria, ¿sí? Three wishes, ¿sí? Three wishes. En realidad, así como está aquí, if I had three wishes, esa es la introducción que te da en el link, ¿sí? Tú debes de contestar. Esto que viene en el recuadro, ¿sí? Con esta forma gramatical. Sí, el would, tu acción, o sea, qué es lo que vas a pedir, sí, tu deseo, sí, y complementa ese deseo. Sale, yo puse tres así de forma, pues, lo que se me ocurrió, sí. If I had three wishes, chéquense cómo yo lo manejo. I would buy lots. Aquí me faltó una S, of cloth. Yes, lots of cloth. Estoy utilizando uno de tus temas, que quantity words, ¿sí? Para finalizar ¿ok? Número dos, I will ask for a comfortable house. Si utilizo ask, ¿sí? Este también es una forma de pedir wishes, porque vas a pedir for a comfortable house. And I will ask, bueno, este es de forma general, to finish this pandemic. ¿Ok? Entonces, cópiense esta que es, bueno, y también tenemos otra, ¿verdad? Puedes hacerlos en negativo. I wouldn't, ask for anything. Wouldn't. I wouldn't
do or vamos a ponerle así, pues total, I wouldn't help rich people. ¿Sale? Pero pues bueno, si vas a pedir un wish, pues siempre tendría que ser en afirmativo, ¿verdad? Porque pues bueno, estás pidiendo algo, ¿sí? No es algo negativo, nada más te lo pongo en caso de que tengas alguna idea, ¿sí? En negativo. Entonces, así es como debes de construir ahorita tus oraciones, ¿sí? Con el would, ¿sí? En caso de que tengas algo negativo, wouldn't. ¿Sí? Siempre compleméntalos. Entonces, pues bueno, te mando el link, ¿sí? Te mando el link para que tú puedas, construir oraciones de esta forma. ¿Sale? En lo que estás copiando, te mando el link. Chale, ya te lo mandé. Sí, entonces, pues todos los que puedan, yo siento que sí pueden todos. Todos los que puedan a participar en esta actividad. Sí, y pues bueno, sé imaginario, este tema así se llama. Un tema imaginario. ¿Sale? ¿Ya está copiado? ¿Ya? Sale. Bien. Yesterday we were checking about music. Yes. TV programs that I told you in the introduction. TV programs. Yes. And films. Yes. First of all, we checked about music. Yes, music. All right, classical, hip hop, country, jazz, EDM, pop, folk, reggae, heavy metal, and rock. Yes, and rock. Okay, so now. Give me a moment. So now, here, according to the image, according to these people here, right there, you can see my red arrow. Yes. One person is Hugo. Yes. And the other person is Logan. Okay, this person, this person here, well, I'm going to put it here, is Hugo. Okay, and this person here is Logan. Okay, is father and son. Okay, according to the father, according to the father, yes, Bautista Gamboa, what kind of music do you think Hugo likes? What kind of music? Bautista?
¿Cómo, profe, me lo puede repetir? Es que se trabó. Yes. What kind of music does Hugo like? Jazz. Ok, vamos a contestar completo, ok. He likes, ahí te lo puse en pantalla, está casi hasta arriba. He likes jazz, ok. Le voy a preguntar a otro, a otra. Dígame, ok. Jimena Falcón, what kind of music does Logan like? Now is Logan. What kind of music does Logan? Ok, segunda vez. Ahí está hasta arriba, Falcón. He likes pop. Quiero respuestas completas, ok. Vamos a ver si otros estudiantes más me apoyan bien. Sapsuli. What kind of music does Hugo like? Sapsuli. Díganme algo porque si no empiezo a sacar y aparte que voy, empiezo a sacar por lo de las cámaras, ¿eh? Exactly. I mean, right here I have the chat. Just let me see. Okay, give me a moment. Itzel, me mandaste un chat. Itzel, Mitzi, mandaste chat. Ahí lo tengo, tercera vez que les repito y no creo que no sean exactamente. Ahí lo tengo en la pantalla. He likes pop. Ok. Pero sigo con Sapsuli. Nada, ¿verdad? Ok. Andy Ortiz. Andy Ortiz. For Logan. Andy. Mande, profe. What kind of music does Logan like? He likes hip hop. Perfecto, finalmente vamos ya avanzando un poquito. Yael, what kind of music, Yael, does Hugo like? ¿Cómo, profe? Es que se me trabó What mi audio. kind of music does Hugo like? Ya salió. Ah, okay. Thank you, Itzel Reyes. He likes EDM. Sale. Ok, so we are going to listen a conversation, yes, between Logan and Hugo. Now, Hugo is planning a birthday party for Logan, okay, for his son. Ok, Bon Gamboa. Entendido. Ok, so according to the answers that you told me, ok, let's listen to the conversation of Logan and Hugo and listen if the music you mentioned, yes, is here in this conversation.
Okay, so let's listen to the conversation. Ahí la tienen también en el libro, ¿sí? Los que no tienen el libro, pues la pueden ver aquí. Lesson 7.1, page 66. Exercises 2B and 2C. So, have you chosen the songs for your playlist yet? No, but I've decided to choose music from different stages of my life. Cool. So first, you were in teenage years, I guess. What did you used to listen to then? Pop and rock and heavy metal. I used to listen to a lot of heavy metal. I still listen to it sometimes. I know. I hear it every time I'm in the car with you. What about folk? Folk? No way. But I used to like country when I was in my 30s. I've never heard you play country music. Yeah, I'm not into it anymore. But I'll put some on my playlist. What other stuff did you listen to? Not much. Actually, I listen to more music now than I used to, thanks to downloading and streaming. I didn't used to buy much music in the past because it was harder to get. Are you kidding? You have tons of CDs. That's nothing. My digital collection is much bigger. Anyway, I don't listen to CDs much anymore. Only the heavy metal ones in the car. Just for you. Okay. So here, the birthday party. Yes, is for Hugo, for the father. Okay. So, what kind of music did Hugo listen to? Esto es en general. What kind of music did Hugo, the father, listen to? Pop and rock and roll. Excellent. Okay, bien. Now, when we're talking about the music of Hugo, yes, it's not actual music. Yes, Hugo is talking about past music. So, here, to talk about past hobbies or activities. Sale, vamos sacando libreta para... Para, ok, ir viendo este tema. To talk about past hobbies and activities. To talk about past hobbies and activities. Yes. You use used to. ¿Sí? What is used to? Y pongan atención si alguien se pierde o sabes qué, se trabó, teacher, can you repeat one more time? Please tell me. ¿Sí? Porque me dejan avanzar y ya cuando les pregunto, pum, otra vez me deshacen todo y tengo que volver a explicar y estoy como tres o cuatro veces. ¿Sí? Entonces... Díganme, used to means in Spanish, solía. So when you say, yo solía jugar domino. So you're talking about past hobbies. Okay? Past hobbies is about your childhood. Okay? Childhood. So here. Hugo. Use to. Ahí ya introduje Hugo used to. Hugo solía. Used to. Y pongo the action. Listen to rock and jazz. Boom. That's it.
Hugo used to listen to rock and jazz. Okay. Ahí tenemos otra. Hugo used to listen to. Country music. When. Acuérdense que ustedes ya saben utilizar esto de when. When he was 30. Yes. Hugo, uy, ¿qué me está pasando a ver? Used to listen to country music when he was 30. Okay, so we are talking about past and past activities, hobbies. ¿Sí? In your case, name one past hobby or past activity for you students. Now it is for you. I used to, y escribe uno, empiezo a preguntar, un minuto nada más. Sale, Vázquez Espinosa, tell me your hobby. I used to go to the cinema. I used to go, excellent. I used to go to the cinema. Perfect, Vázquez Lugo, okay. Another hobby. Number two, profe. En general, yes. Profe. Dígame. No soy Vázquez Lugo, Vázquez Espinosa. Ah, perdón. Sí, no sé por qué te dije. No sé por qué me vino Vázquez Lugo. Sorry. Ok. Otro más. Another past hobby, another past activity. El que es ahorita. Okay, dígamelo. I used to. Ajá. I used to. Perdón, señorita. Continúale. Play volleyball. Perfect. Y uno más. Sí, en general. Un minuto. Y ahorita pregunto. Aguirre, Sánchez, Rojas, Alan y Tristán. ¿Qué pasó con esas cámaras, chicos, chicas? Okay, Sánchez Carranza, tell me your hobby. Okay. Hernández Tristán, tell me your hobby. Tristán. Molina.
Me ha pasado lista, ¿eh? Ya nomás ahorita termino de explicación, paso lista y lo siento porque los empiezo a sacar, no contestan nada. Entonces, si no se las aplico, no. Mitzi, I used to walk in the park. Excellent. I used to walk in the park. Perfect. Okay, perfect. Okay, so when you say these activities, I used to celebrate Christmas. No te preocupes ahorita, Méndez Itzel. With all my family. Ok, nada más insértale después de la C, la H. Y quítale, ándale, quítale la H donde está, porque la pusiste mal, y ponla después de la C. Y ya tienes. Ok, sale. Entonces, these are, yes, hobbies in affirmative. Estás escribiendo en tu libreta y eso también es tu evidencia, ok. Now, negative. Nada más voy a ver esos dos, affirmative y negative. Negative, paso. Ustedes siguen escribiendo ahí abajo, ¿ok? El que yo me haya cambiado es por I don't have more space. Now y negative. Yes. Ok. Entonces voy a poner. I didn't use to ride a bike. Lo puse más grande because I want you to pay attention. Yes. Introduce didn't. Used to. Nada más chequense ustedes con la oración de arriba en afirmativo y con la de negativo. ¿Qué es lo que le cambié al used to? Hay un pequeñísimo cambio. ¿Qué es lo que le cambié? La D. Exactamente. Ya no utilicé D aquí, ¿ok? Porque el didn't ya le está dando a esta palabra, ¿sí? El pasado. Acuérdate que you are talking about past hobbies and past activities. ¿Ok? So, I didn't used to ride my bike. Ok. Now, hobbies in negative. Rapidísimo. Háganse un hobby in negative. Yes, from the past. You personally. Vale, Andrade. Tell me your negative hobby. Would Jimena Falcón, your nada más. Okay. The spelling fue en afirmativo. Okay, vale, Andrade. Fernanda Montaño. One negative. I didn't use to play video game. Video games. Ahorita voy con el chat que me dijeron. Ahí voy con el chat because una señorita escribió bien. Andy Ortiz ya me puso. I didn't use to read. Itzel Reyes me puso también. Number three. I didn't use to play on the ground. Mm-hmm.
Bien, efectivamente. Thank you for your participation here on the chat. I didn't used to play video games. I didn't used to read. I didn't used to play on the ground. Yes, good, good. For the last time. Okay, solamente Andy, Andy. Andrade, Valeria, nada más bórrale esa expresión de tiempo, for the last time. No la incluyas. I didn't used to practice gymnastics. Good, Jimena Falcón. Yes, good, Jimena Falcón. Yes. Entonces, ese es el tema que vamos a estar. I didn't used to watch movies. Good, Yutzil. That is also a good example. Yes. Entonces, vamos a estar viendo este tema. Yes. Of hobbies, past activities, affirmative and negative, ¿sale? Por eso es que en esta lección, in this conversation, yes, Hugo, yes, that is the father, is talking about his past. Y está utilizando some sentences with used to, and some sentences with didn't used to. Nada más acuérdense cuál es la diferencia, and you have many good things. Ok, me regreso entonces al libro. Here. Ok. Y traten de localizar right here. En esta conversación, los que no tienen el libro aquí la pueden localizar. Ok. You have these two questions arriba de la conversación. Yes. How is Hugo planning to choose the songs? Which is bigger, his digital music collection or his CD collection? Ok, son dos respuestas muy prácticas. Sale. So, how is Hugo planning to choose the songs? How is Hugo planning to choose the songs? From different stage of their life. Excellent. Perfect. Ahí la tienen en pantalla para que le escriban ahí abajo. Hugo is going to choose from different stages of his life. Si no saben qué es stages, etapas. Y ponle también ahí arriba stages, etapas. Sale. And the second question, which is bigger, digital music or CD collection? Which is bigger? Vamos, chicos, rápido. Chicos, chicas, which is bigger, digital music or CD collection? Digital. Exactly. His digital collection. Sale, los veo en 10 minutos. No he pasado lista. En la segunda empiezo a pasar lista porque empiezo a sacar alumnos. Sale solamente.